Amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en este hermoso pueblo llamado Siragüén, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, ubicado nada más a 30 kilómetros de la ciudad de Uruapan y a solo 15 kilómetros de Pátzcuaro. El acceso a este pueblo está súper fácil de la cabecera municipal de Salvador Escalante, Santa Clara del Cobre. Hay un camino que en 20 minutos llegas aquí a Siragüén, o por Pátzcuaro tomando la autopista hacia Uruapan, pasas la primera caseta y luego hay una desviación hacia la derecha, la tomas y en 12-13 minutos estás de Pátzcuaro en Siragüén. Aunque ya he hecho otros videos del municipio de Salvador Escalante, no quise dejar pasar uno en específico del pueblo de Siragüén junto con su hermoso lago, porque he estado viendo que Siragüén es uno de los lagos más hermosos, más bonitos de todo el país. Además de que es uno de los atractivos turísticos de Michoacán, menos costoso y de más fácil acceso. El clima es bastante cómodo. Ahorita estamos a 21 grados centígrados, son más o menos las 12 de la tarde con 20 minutos. En general el clima es muy frío, es parecidísimo a Pátzcuaro. Ahorita está la misma temperatura aquí que en Pátzcuaro, es decir que aquí también se siente muchísimo frío en temporadas de diciembre y enero. La altitud de este lugar es de más o menos 2100 metros sobre el nivel del mar, y en esta comunidad habitan aproximadamente 3000 o 4000 personas. Muchos de ellos viven de la pesca, otros de la agricultura, la ganadería, y pocas familias del turismo. Ahorita aquí estoy en la plaza del pueblo, en la que encontramos este kiosco típico en todas las plazas de los pueblos de Michoacán, y esta pila de cantera. No hay mucha gente, es domingo, la mayoría de la comunidad es católica, se encuentran en misa, y la mayoría de las calles de este lugar se encuentran empedradas, dando un estilo muy padre, que a lo mejor va a sonar repetitivo y enfadoso que lo diga, pero creo que Siragüén también merecería ser pueblo mágico. Creo que tiene muchísimas condiciones para luchar y conseguir ese título. Michoacán es el estado que más pueblos mágicos tiene en todo el país. Imagínense los que merecen ser pueblos mágicos. Ojalá y los gobiernos, los presidentes municipales logren hacer los trámites necesarios y cumplir los requisitos para que se les otorgue dicho nombramiento.
dato interesante que me gustaría comentarles es que aquí es muy común que encuentres en la calle todavía mucha gente con caballos, con burros, incluso en las orillas que encuentres vacas y toros y animales de esos sueltos pasteando, y toda la demás gente respeta. Si no son sus animales, pues no se los quieren robar. Al centro del pueblo se encuentra esta parroquia del Señor del Perdón, que conserva el estilo arquitectónico que prevalece en toda la región desde la llegada de los primeros misioneros. Tiene una amplia nave techada con una especie de bóveda de cañón con arcos de nervadura, hecha totalmente de madera, que demuestra una sorprendente y minuciosa técnica de ensamblaje. De Siragüén tiene dos muelles principales, uno muy corto situado en la parte central, que es el muelle popular. La entrada está llena de puestos de artesanías, de restaurantes con comida típica, la cual es los charales dorados, y aunque suene raro, las quesadillas de flor de calabaza. Hay algunos restaurantes rústicos, incluso unos soportados así en la orilla del lago por troncos que creo que son llamados pilotes, propiedad de los mismos pescadores y sus familias, donde se vende la comida a precios muy muy accesibles. Es por eso que les digo que Siragüén es uno de los destinos turísticos pues más económicos. Siragüén, porque si ya nos vamos hacia Agua Verde ya es un poquito más costoso. Que ojo, también cabe resaltar que Siragüén puede ser barato, pero también puede ser muy muy caro, ya que aquí en Siragüén, a lo largo de la orilla del lago, encuentras muchísimas cabañas que te rentan con un costo por noche que, la verdad, en algunas sí el precio es pum, exageradísimo, altísimo, pero todo pues va de acuerdo a tus posibilidades. Si está muy caro, no te alcanza, pues no lo rentas. Yo la verdad es que nunca me he hospedado aquí en Siragüén, pero tengo muchos amigos que seguido lo hacían, rentaban una cabaña, se venían y hacían relajo, y aquí pues con toda tranquilidad, ¿no? Ya estoy aquí en el muelle más popular, en el muelle principal, en donde pues la gran mayoría de la gente que llega son turistas, obviamente. Pero retomando un poquito nada más para cerrar el tema de las cabañas, esas cabañas muchas veces son utilizadas por chavos que vienen a pasar un buen rato, pero también lo utilizan familias para venir a descansar, a pasar un rato entre la naturaleza. Hay muchas actividades aquí en una parte de este lago que se llama Agua Verde, en la cual hay tirolesa, kayak, servicios de lanchas, caballos, bicicletas, entre otras más. Si eres amante de los atractivos turísticos más extremos, pues puedes venirte para acá. Incluso ya hice un video, fue el segundo video que realicé yo de visitando algún lugar, es visitando Agua Verde. Les dejo el enlace para que vayan a verlo y se echen una vuelta para acá. Aquí sentado sobre
sobre esta cosa. Es la orilla de uno de los restaurantes que les comenté que están sobre el lago. Literal, estamos arriba del lago. Uno de estos restaurantes se llama Restaurante sobre las Olas. Y ahorita que estoy sentado aquí me recuerda que de aquí es esta banda musical llamada Banda Ola Azul. Que yo sepa, hay tres bandas famosas aquí. La primera es la banda Siragüen, la banda Ola Azul. Y últimamente he escuchado mucho de La Impresionante. Es otra banda que surgió, que es de aquí de Siragüen. Y pues que vale la pena comentarlo. Vean, se podría decir aquí fácil, podría fingir que estoy en medio del lago, ¿no? Estoy en uno de los restaurantes flotantes. Ahorita estoy dentro de este restaurante llamado Sobre las Olas. Se siente padre estar literal arriba del lago. Las olas suenan debajo de la madera en la que tú estás pisando, pueden escuchar. Y aquí puedes venir con tu familia, sentarte a la orilla del lago, bueno, más bien sobre el lago, estar comiendo y estar contemplando la belleza de este lago. Que no se los había dicho, pero Siragüen en purépecha significa espejo de los dioses. Vean, aquí estoy arriba del restaurante, arriba del lago. No hay riesgo de que te caigas, todo tiene cristales, está bien construido. Tengo algo de hambre, no sé si de una vez pedir algo aquí o esperarme. Me comenta el señor que incluso tienen un segundo piso, vean. Estoy subiendo. Y wow, esto es muy bonito, es un estilo rústico. Me acaban de convencer. Aquí voy a almorzar algo, aunque sea un tentempié. Estoy buscando esas quesadillas de flor de calabaza. Creo que es flor de calabaza, ¿eh? Voy a ver si aquí las tienen. Se cree que en este lago de Siragüen hay una sirena. Y es algo que yo desde niño, desde que tengo memoria, recuerdo que veníamos aquí a Siragüen a pasar el 1 de enero, el 25 de diciembre. Y siempre escuchaba que no nos dejaban meternos porque había una sirena. Y yo siempre lo creí, siempre estuve seguro de que existía una sirena. Pero ahorita les voy a contar la leyenda que dice del porqué de esta sirena. Cuenta la leyenda que a la llegada de los españoles a Michoacán, después de la caída de Tenochtitlan, un capitán se enamoró de Eréndira, la hermosa hija de Tanganzuan, rey de los purépechas. La raptó y la escondió en un precioso valle rodeado de montañas. La princesa, erguida sobre una roca, implorando a sus dioses del día y de la noche, Juriata y Jaratanga, le enviaron un torrente de lágrimas con las que formó un gran lago al que se arrojó, convirtiéndose raramente en una sirena. Desde entonces, por su gran belleza, el lago se le llamó Siragüen, que en purépecha significa espejo de los dioses. Dicen que la sirena aún vaga por esas aguas y que las primeras horas de la madrugada surge del fondo para encontrar a los hombres malos, los ahoga y les arranca el corazón, colgando estos en el borde de la balsa en agravio de quienes no saben conquistar con amor y reniegan del curso de la historia. Es algo que sí hay escuchado, que dicen que solamente jala a los hombres. Pues ya ven, casi cada lago tiene leyendas. Cada quien decidirá si creer o no que existen las sirenas y que en el lago de Siragüen hay una. Tengo la carta en mis manos. Los desayunos valen 50 pesos, los huevos a la mexicana, huevos estrellados, huevos revueltos, bistec a la mexicana 55 pesos, bistec encebollado 55. Son precios que, pues, para el turista son muy, muy económicos. De comida, hay una trucha arcoíris al gusto que vale 100 pesos, los charrales valen 60. Los chiles rellenos de queso valen 55, la mojarra chica 65, mojarra mediana 75 y la grande de 90 a 100 pesos. Los camarones, vean, a 75 pesos al ajo, empanizados, a la mantequilla y en caldo. Bebidas 25 pesos, el jugo de naranja, licuado 25, chocomil 25, una cerveza 25, una michelada 35. Los cantaritos locos, que es algo que también estoy viendo que es como algo tradicional aquí, tienen un costo de 50 el chico, 70 el
mediano, 100 el grande y 130 el extra grande. Las quesadillas no veo esas que les comento que son de queso con flor de calabaza, pero voy a preguntar, no está por demás. Les comento también que hay un muy muy bonito camino de adoquín y empedrado que te permite fácil darle la vuelta al lago en moto, en bici o en carro. Caminando es un poco complicado porque sí es bastante, ya que el lago tiene más o menos 270 kilómetros cuadrados, pero sí puedes venir en tu carro, en tu moto, en tu bicicleta y darle la vuelta y apreciar desde diferentes puntos lo bonito de este lago, les insisto. Si le dan la vuelta al lago, en una parte van a encontrar una comunidad que se llama Cupándaro o Copándaro, no recuerdo muy bien, y Agua Verde. Este lugar también tiene muchísimo atractivo turístico. Tardé un buen rato en internet buscando la profundidad de este lago, ya que sí me genera curiosidad, y su profundidad máxima es de 70 metros. Es un lago muy limpio, la verdad que aún no está contaminado, esperemos que así siga mucho tiempo. Hace un par de meses escuchaba que el lago de Siragüena estaba en riesgo de ser contaminado, pero ahorita que vengo y lo veo, de verdad está limpio, está muy bien. El agua es transparente, está clara, se ve limpia. Claro, dependiendo de los lugares, hay lugares donde está muy, muy revuelta y se ve como más sucia. Y si nos vamos a Agua Verde, el agua se ve totalmente verde. Es un reflejo, se supone, de que está rodeado por montañas, esa parte donde hay tirolesas, caballos, kayaks, etcétera, que hay muchos árboles y el lago recibe ese reflejo, por eso es que allá el agua se ve tan verde. Si lo vemos acá a simple vista, sí, se ve súper azul. Este lago me encanta, sonará raro, pero me gusta mucho más que el lago de Pátzcuaro. Si este lago tuviera una isla, no hombre, imagínense. Pedí un jugo de naranja, en este momento la acaban de exprimir, es naranja natural, 25 pesos. Ya me trajeron mis quesadillas de flor de calabaza. Valen 20 pesos cada una, con una salsita de molcajete. Oye, y es que creo que la flor de calabaza está como guisada, ¿eh? Yo pensé que nada más iba a ver así. La flor de calabaza tiene cebolla, jitomate y más. Me le voy a poner salsita a mi quesadilla. No sé si pique, no sé si no pique. Las tortillas son hechas a mano. Cuando vengan, no pueden dejar de probarlas. Estoy en esta parte de la empresa Agua Verde que se llama Siragüen. Está en Siragüen, rentan cabañas, toda esta parte de aquí son cabañas. Esta otra parte donde la empresa te ofrece que te puedas casar aquí con ellos a la orilla del lago. Tienen todo el servicio de banquete y organización de evento. Tienen un restaurante que, si estás buscando algo distinto a lo que ya te mostré, que es el muelle principal, este es otro embarcadero en el cual también de aquí te transportan en lancha hacia la otra parte del lago que se llama
llama Agua Verde, donde les comento que está la tirolesa, kayaks, caballos, cuatrimotos, bicicletas. Esto se puede decir que es un lugar un poquito más como más caro, ¿no? Que allá en el otro lugar, pero te da más opciones de que puedas elegir un lugar u otro. Si traes mucho dinero para andar acá vacacionando, pues puedes venirte aquí, hospedarte en una cabaña, pero ojo, si son algo costosas, no sé los datos exactos, pero creo que están arriba de 2,000 por noche. Y si no cuentas con tanto efectivo, pues el otro lado está perfecto, no le pide nada a este. Aquí dentro de este lugar me encontré pasando esto que me llamó la atención. Son tortillas bicolor o tricolor porque tienen tres colores. Todo es maíz, ¿verdad? Nada todo más es que... maíz natural, maíz pozolero, no. Maíz azul, maíz blanco. Ah, no tiene ningún tipo de colorante. No, nada, no, es natural, este es el pozolero. El rojo es el que es pozolero. Ajá. El otro es quien le llaman prieto, ¿no? El también. Negro es prieto, el negro es prieto. Y el otro el normal. Vean nada más qué ingenio tienen hasta para hacer tortillas. ¿Y esto es algo que hacen aquí en Sierra Bueno, nada más sí, ustedes? Del que nosotros. Porque yo no los había visto. Sí, no, nosotros sembramos todo. Son tortillas artesanales, todo lo hacen desde el principio, desde la semilla del maíz, la siembra, ellos la cosechan, la desgranan, la escogen y etcétera, y nixtamal, molino, y llega aquí a las tortillas estas tricolores, ¿eh? ¿Qué tal? Un atractivo más para el turismo. Aquí desde Sirahuén, en la cocina Doña Mari, los invitamos a toda la gente, a todos los turistas, para que se venga a comer, a deleitar las tortillas, se venga el pescado blanco, a los camarones, para que vengan, los vamos a atender muy bien, a todos. Muy bien, muchas gracias. Una tortilla hermosa, ¿eh? Es muy hermosa la tortilla, rica aparte. Catarito loco va preparado con piña picada, chile de polvo, sal, jugo de limón, refresco de toronja, hielo y la bebida que es aquí tradicional de Michoacán, que es la charanda. Compré una piña colada porque no soy tan bueno ni para el tequila ni para el mezcal, y es con lo que va preparados estos típicos cantaritos aquí, así es que pues mejor una piña colada.
Está rica. Aquí en este lugar están estos arcos para que te tomes la foto del recuerdo. Al fondo está el lago. Este es un lugar ideal para volar papalotes si es que es una actividad que a ti te gusta. E incluso aquí te venden los papalotes por si te dan ganas de experimentar eso. Estas son las cabañas que les comento. Incluso está esta que tiene dos pisos y todas tienen su chimenea porque, como les comento, aquí llega a hacer mucho frío. Miren, ya por último les quiero dejar los precios de las cabañas. Me lo pasaron aquí la encargada de las cabañas en esta empresa. La primera creo que es de domingo a jueves, me parece. Y esta otra lista es de pues, el fin de semana, viernes y sábado. Pero vean, los precios para dos personas están en 1760, 2000 pesos más o menos. Estos son los de temporada baja. Y estos son los de temporada alta, los mismos. Aquí dice la cantidad, al lado del nombre de la cabaña, dice la cantidad de personas que caben en la cabaña. Vean qué bonita vista. Hay una parte donde hay restaurantes en la parte alta del lago. Vean nada más. Si bien estos árboles, estas ramas tapan un poco la vista, de verdad, si en la pantalla se alcanza a ver lo bonito que se ve en vivo, vengan a Siragüén, Michoacán, no se arrepentirán. Y pues bueno amigos, lo último que resta decirles de Siragüén es que es un lugar muy bonito para venirlo a visitar, para venirte incluso un par de días, ya que hay mucho lugar donde te puedes hospedar y muchas actividades por hacer, mucha gastronomía que probar. Te invito a que vengas, no te vas a arrepentir. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Nos vemos pronto con otro video de Michoacán. No te olvides que me apoyas dándole like, comentando, compartiendo, pero sobre todo suscribiéndote. Sígueme en todas mis redes sociales como Memo Royce, aquí te están apareciendo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.